Queremos pedirle muy especialmente.
Muy buenos días a todos nuestros hermanos que se encuentran viendo la transmisión de esta escuela dominical. Que el Señor les bendiga grandemente. Francisco puede saludar también a los Primero hermanos. Que todo, entregar mis más cordiales saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de estas pantallas. Dios les bendiga y bienvenido a una nueva escuela dominical. Amén. La palabra de Dios para esta mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, desde los versículos 7 al 11. Y le haremos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Señor. Dice así: Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor bendiga nuestros corazones con la lectura de esta palabra. Francisco, ¿podrías leer por favor el texto de memoria? ¿Cómo no? El cual se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y dice así: Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si en pecado sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Muchas gracias por esta lectura de este texto bíblico. Ya se venía desde la clase de la escuela dominical pasada, el domingo pasado, indicando de ciertos conflictos que a veces se generaban en la iglesia, específicamente en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Y se comentaba respecto a los hermanos que cuando tenían ciertos conflictos los ventilaban en los tribunales civiles. Entonces, obviamente, era una práctica que el apóstol Pablo no aceptó. Y ahora vamos a hablar tres puntos en los cuales el apóstol confrontó este comportamiento que estaban teniendo los hermanos de la iglesia corintia. Entonces, ¿de qué manera lo confrontó? El punto número uno dice que hermanos pleiteando ante los incrédulos es una derrota para la iglesia. Mira lo que dice los versículos 7 y 8. Dice: Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La primera parte de este versículo 7, repito, dice así: Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Aquí, cuando la palabra de Dios se refiere a falta, es la palabra griega hetema, que significa fracaso. O sea, por el solo hecho que hermanos dentro de una congregación tengan pleitos entre ellos y los ventilen a través de los tribunales, que era una práctica habitual de los hermanos en esa época, era ya un fracaso para la iglesia. Era ya una derrota para ellos. ¿Qué opinas tú respecto? Quiero citar al erudito Simón Kistemaker, que explica lo radical del comentario del apóstol Pablo en este caso. Y mire lo que dice él, lo cito: Pablo está poniendo todo patas para arriba cuando dice que ganar un juicio es como una derrota para los corintios. En lugar de decirles que deben demandar sus derechos, los reprende por degradar a sus hermanos en la corte. Kistemaker, 1998, 205, página 205. Por lo tanto, nos explica la palabra que ya el solo hecho de tener pleito entre cristianos debe ser considerado una derrota.
Lamentablemente, la ignorancia bíblica y la influencia mundana del individualismo y su énfasis en el éxito a costa de otros ha desatado una carrera de desconfianza enfermiza por tratar de demostrar que uno es superior a los demás. Tal como lo hacían en este caso los corintios, esto ofende el Evangelio y es lo más opuesto a la cruz de Cristo. Efectivamente, efectivamente. O sea, en lugar, aquí estamos, hay que hacer una distinción entre, porque estamos hablando de situaciones triviales que se generaban entre los hermanos, no estamos hablando de situaciones civiles que se podría decir de alguna manera de poca importancia. Problemas de poca monta, que no afectan más allá de un malentendido o de una mala palabra hacia a uno mismo, a los hermanos. Claro, de situaciones de baja cuantía, los hermanos, digámoslo de una manera como más clara, por cualquier cosa, por cualquier conflicto, por cualquier problema menor, vamos a los tribunales a ventilar los problemas que tenemos. Eso obviamente no corresponde, no está bien. Sin perjuicio del derecho que tiene cada persona de ejercerlo y presentar una acción en tribunales, dice de que aquí el estudio bíblico, de que el apóstol Pablo no incentiva ese comportamiento, sino que reprende a la iglesia por realizar ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene ciertos derechos individuales que puede ejercer, pero ahí es cuando uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es más importante? ¿El derecho que tengo yo para ejercerlo en contra de otra persona, en este caso en contra de otro hermano, o el prestigio de la iglesia, no el prestigio del evangelio, no deshonrar el evangelio ante personas que son inconversas incluso, que no conocen el evangelio, que no conocen al Señor, que se ríen de estas peleas menores que se generan muchas veces entre los hermanos? Por eso Pablo acá usa dos incisivas preguntas para corregir este pecado en la iglesia. Y mira lo que dice la palabra. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La palabra agravio en el verbo griego, adikeo, que significa ser o llegar a ser tratado injustamente. Y la palabra defraudados tiene como raíz en el verbo griego, apostereo, que significa ser o llegar a ser despojado de algo a través de un engaño. Exactamente, o sea, ante una situación menor con un hermano de la congregación, tengo dos posibilidades. Una, llevarlo a los tribunales por una tontera, por decirlo así, por una cosa que no tiene ninguna importancia, o sufrir el agravio, o sufrir el ser defraudado. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Y lo plantea, como tú lo decías recién, en una pregunta. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? O sea, el agravio es cuando una persona, cuando se comete una injusticia en contra de uno. Entonces, ¿por qué no sufrir eso antes de llevar a un hermano a los tribunales? Obviamente hay que hacer una distinción entre situaciones de poca monta, triviales, como las que se señalan aquí en la palabra de Dios, y otras situaciones que son en el ámbito penal, son graves, delitos criminales, que obviamente está el deber y la obligación, obviamente, de denunciar, que son cosas distintas. No hay que confundirse. Pero estamos hablando de situaciones triviales, situaciones que, como decíamos recién, por cualquier cosa sin importancia, se habían hecho una conducta habitual los hermanos de los corintios, llevar los temas a los tribunales de justicia. ¿Y qué es lo que hacían esas personas? Se reían obviamente de ellos. O lo que pasaría ahora también, se reirían también. ¿Cómo a dos hermanos que dicen predicar el evangelio llegan estos asuntos de tan poca importancia a los tribunales de justicia? Es algo que genera, es para la risa incluso. No corresponde, no debe ser así. Por eso, este llamado del apóstol tiene directa relación con la enseñanza de Jesucristo, quien instruye a sus seguidores a sufrir vejámenes. Si esto contribuye, por cierto, a la causa del evangelio. Por eso, los corintios olvidaban la enseñanza del Señor. Por tanto, eran incapaces de sufrir la injusticia. Las palabras del maestro son precisas. Y aquel que quiera poner a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Así es. Interesante. Interesante. O sea, estaban dejando un principio esencial en el evangelio, que es amar al prójimo. Exacto. Porque si yo quiero llevar a un hermano por una situación menor a los tribunales de justicia, ¿cuál es el pensamiento que tengo yo? Obviamente, probablemente a lo mejor me quiero vengar, a lo mejor quiero humillar al hermano, quiero dejarlo en vergüenza, quiero demostrar ante todo que yo obviamente lo vencí en un juicio, que yo lo derroté, le quiero poner a lo mejor el pie encima. ¿Y son esos pensamientos que emanan del fruto del Espíritu de Dios? Por supuesto que no. Son, digamos, eso al contrario, es parte del son actitudes carnales. Actitudes que no debieran estar en un hijo de Dios. Por eso aquí lo que leemos en Mateo 5:40
El Señor estaba poniendo como ejemplo la situación de un pleito injusto, una reclamación que no era legal, para enseñar la no resistencia del súbdito del reino. Tal cual lo explicabas tú, hermano Fernando. Exactamente, y debemos recuperar estos principios bíblicos, de recordar que nuestros derechos individuales, como creyentes, de poder ejercerlo, obviamente uno lo puede hacer, pero eso no es tan importante como la reputación y la misión que tiene la iglesia. Exacto. O sea, debemos mirar de que nuestro comportamiento infantil, quizá o carnal, no debe desprestigiar el evangelio públicamente por una cuestión menor de que se me ocurre a mí llevar a un hermano a los tribunales de justicia. Obviamente eso no... Y la pregunta, responde. La pregunta del millón. ¿Acaso gana un cristiano si el reino de Dios pierde? De ninguna manera. Aunque ese cristiano gane el juicio, exacto, aunque derrote al otro hermano, como iglesia todos perdemos. Exacto. No hay ganadores. Hay solamente perdedores, hay solamente derrotados. La iglesia, que de acuerdo a Cristo es columna y baluarte de la verdad, es derrotada en el sentido de que se genera un desprestigio al evangelio. Y obviamente nosotros ahí debemos reflexionar. Y por eso el apóstol Pablo decía, soporta el agravio, soporta el injusto, por el reino. Claro. De hecho, como dice el mismo texto que tú leías delante, mira lo que dice. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre, está hablando de sufrimiento, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero a lo mejor uno podría decir, pero ¿y por qué yo tengo que tener quizá uno podría tener una vanagloria carnal y decir, no, que a mí nadie me puede decir nada, ¿cómo yo voy a sufrir injustamente? No, pues yo voy a esta persona a llevarla a tribunales y lo voy a humillar delante de todo y voy a contratar a un abogado y yo porque tengo dinero lo puedo hacer y voy a pagar y lo voy a humillar. Entonces, pero Pablo plantea, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir mejor el ser defraudado? ¿Por qué no mejor padeces como cristiano? Que a lo mejor el Señor está usando todas esas cosas para que nosotros también podamos madurar como cristianos. Si el Señor no quita el sufrimiento del que tiene que vivir el cristiano, no quita las aflicciones, sino que Él nos da la fortaleza, nos ayuda, y si nosotros soportamos, si nosotros, el Señor le da aprobación a eso y nos hace crecer incluso espiritualmente. Y también en el versículo 8, pues, Pablo acusa directamente al que el inicio de este problema en forma individual y a los corintios que consiste y imiten esta práctica en general de ser los culpables. Miren lo que dice en el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. Y está los hermanos. Y está los hermanos. Es increíble. Entonces, deberíamos reflexionar igual porque no, ese tipo de comportamiento no deben pasar en la iglesia de los corintios por una cuestión carnal, por una cuestión no espiritual. Entonces, debiera llevarnos nosotros a la reflexión y cuando tengamos alguna diferencia menor, trivial, sin importancia, que se generó a lo mejor con un hermano, a lo mejor nos hemos sentido un poco perjudicados, pero ¿qué es lo que nosotros debiéramos hacer de acuerdo al comportamiento de la palabra del Señor? Sufrir el agravio, sufrir a lo mejor si es necesario el ser defraudado. Y de hecho la misma palabra del Señor plantea, ¿acaso no hay entre los hermanos hombres que sean sabios? Entonces, hay personas y hay hermanos que podrían mediar, servir como mediadores, como amigables componedores que puedan ayudar a resolver un conflicto entre dos hermanos y proponer algún tipo de acuerdo, de arreglo y que el tema se solucione entre hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, ¿y cuántas veces nosotros también hemos agraviado? Hemos hablado de mente injustamente. Exacto. Aguantemos también. Exacto. Exactamente. Mire, y a muchos cristianos también, Fernando, ni siquiera se les ocurre simplemente sufrir el agravio. Exacto. Lo que seas tú. La injusticia o la injuria. Lo mínimo que hacen es armar una sonora queja y luego seguir con la queja y la mala voluntad. De todas maneras. Imagínate, se generaron un conflicto entre nosotros dos. Y Francisco me demanda a mí. ¿Te imaginas? Tendría que contratar un par de abogados, sí. Tendría que ser muy bueno, ¿no? Imagínense lo que se generaría, o sea, un desprestigio en la iglesia. Mira, Francisco demandó al Fernando, creo que pasó esto y esto otro, y obviamente eso no corresponde. Nosotros de repente nos hemos enojado también. Sí, hemos tenido sus pleitos. Cosa seria cuando se enoja.
Y hoy obviamente lo hemos solucionado conversando, como corresponde, qué sé yo. Cualquier problema con el hermano Francisco, con dos churrascos se y una soluciona al bebida, tiro. se soluciona de inmediato. Entonces siempre uno debe tener un buen espíritu, la manera de poder no agrandar los problemas, no ventilar las cosas en los tribunales de justicia, sino, como hijo de Dios, buscar la manera de que sean solucionados. Y si es necesario, sufrimos nomás el agravio. Aguantamos vara nomás, como se dice, si es necesario. Obviamente por la causa del Señor y por situaciones injustas. No estamos hablando que real, por ejemplo, si a mí me dicen ladrón y realmente soy un ladrón, obviamente eso no corresponde. Ahora alguien podría decir, ah, entonces yo puedo insultar, yo puedo realizar actos injustos, defraudar al hermano Francisco, ay, el hermano no va a hacer nada, entonces puedo hacer lo que quiero con el hermano. Y eso no es así tampoco, porque también puede ser que el hermano que es defraudado, el hermano que está sufriendo una situación injusta, que le cheque la causa al Señor. Y ahí sí que es complicado el Ahí tema. sí que, sí, exacto. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y también aquí el apóstol Pablo explica y enseña que si yo cometí un agravio, yo cometí una injusticia, debo tener la capacidad también de hacer un autoanálisis, una introspección Claro. espiritual y decir, Señor, realmente me equivoqué, te pido perdón. Y acercarse al hermano, decir al hermano, Claro. realmente de corazón, Exacto. el Espíritu de Dios me ha amonestado y quiero pedirte que me perdones por todo ese agravio que te tuvieron. Así. Y ahí he glorificado, como decíamos, el reino de Dios. Exactamente. Y ahí, obviamente, claro, se glorifica el nombre de Cristo. Porque imagínate que hay cristianos que ni siquiera se les ocurre, ni siquiera se les pasa por la mente sufrir un agravio. Ni siquiera se les pasa por la mente sufrir una injusticia. ¿Y por qué no? ¿Acaso nuestro Señor no sufrió agravio? ¿Acaso Él padeció injustamente? Fue traicionado. Fue traicionado, o sea, y murió en una cruz. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es nuestro Señor? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Entonces, está bonita la palabra del Señor Está para poder bonita. reflexionar. Para poder reflexionar, para poder tener la capacidad espiritual que el Señor da de que en el caso de ser necesario, sufrir injustamente, sufrir un agravio. O ir donde los hermanos sabios de la iglesia para que ellos puedan, como decíamos recién, plantear algún tipo de solución entre los hermanos. Son unos mediadores espirituales. Exactamente. Porque si los hijos de Dios, si los santos van a juzgar el mundo, a los ángeles, ¿cómo no va a haber alguien sabio dentro de la iglesia que pueda servir como un mediador para que entre un problema que es un conflicto que hay entre dos hermanos pueda buenamente solucionarse? Como dice un dicho, la ropa sucia Se lava se en lava en casa. casa. Entonces, si hay un problema, bueno, se conversará entre hermanos. Y obviamente hay hermanos sabios, hermanos que el Señor les da sabiduría, que les ha dado capacidad espiritual y talento, dones que pueden ayudar a solucionar un conflicto menor. ¿Ya? Obviamente, repito, no estamos hablando de situaciones graves, porque igual dice la palabra del Señor que no en vano los que hacen mal, obviamente, deben temer a los jueces porque no en vano llevan la espada. Pero estamos hablando de situaciones triviales, situaciones no menores, situaciones que se pueden solucionar entre hermanos, que se pueden salvar entre dos personas. Entonces, ese comportamiento habitual que había en la iglesia de los Corintios no fue obviamente confrontado en este caso por el apóstol Pablo. Vamos a repetir dónde estaba la palabra del Señor. Sí. Ya, porque parece que algunos hermanos estaban preguntando. Y que se encuentra en Primera a Corintios capítulo 6, del versículo 7 al 11. Y el texto en Primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 19 al 20. Al principio de la transmisión aprovechamos también de decir de esta escuela dominical hubo un inconveniente con el audio, pero los hermanos ahí de a poco lo han ido solucionando, así que entendemos que en este momento se está escuchando de buena manera la escuela dominical. Así que, Fernando, ahora te invito a que pasemos al punto número 2. perfecto, dice el punto número 2. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Eso está en Corintios capítulo 6, del 9 al 10, y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Interesante, hay un contraste aquí contra las personas que son calificadas como injustos y cometen este tipo de pecados, y los hermanos que son, han sido justificados y santificados por la obra del Señor Jesucristo. Porque una persona... Tú escucha. No, por eso, mira, y esta yo creo que sería la manera perfecta en la que una persona realmente cristiana enfrentaría esta clase de situaciones en la iglesia. Exacto. Con el objetivo de no arruinar, lo que ya hemos dicho, la reputación de la iglesia, o obstaculizar el éxito, en este caso, la misión nuestra. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos aquí de que y la palabra de Dios nos llama a reflexión. Porque si nosotros tenemos un comportamiento injusto, o vemos aquí una enumeración de pecado que no es taxativa, o sea, son solamente ejemplos que se dan, pero se refiere en general a las personas que de manera habitual, que se deleitan en la práctica habitual del pecado, porque obviamente todos pecamos, pero me refiero a personas que no tienen esa, por ejemplo, defraudan a un hermano, pero no tienen ningún tipo de arrepentimiento por el Espíritu Santo, sino que es un comportamiento habitual. Sistemático. Es sistemático, es permanente. Entonces ahí debiera venir la reflexión. Si yo estoy teniendo ese tipo de comportamiento, realmente soy una persona que, digamos, ha sido transformada por el poder de Dios. Soy realmente un hijo de Dios. Se manifiesta en mí el fruto del Espíritu. Entonces, realmente somos hijos de Dios, porque yo podría venir a la iglesia. Podría venir todos los días quizá a la iglesia, ponerme una corbata, ponerme un terno, participar en las diferentes actividades, y se ve todo bien. Pero si estoy teniendo ese tipo de comportamiento, que en el fondo termino dañándome yo y termino dañando a las demás personas, a los demás hermanos, vale hacerse la reflexión si realmente se está manifestando el fruto del Espíritu en mi vida. ¿Soy realmente un hijo de Dios? O quizás no lo soy. Y como dice la Escritura, que los pecadores corren al pecado. Pero sin embargo, los verdaderos cristianos, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, cuando pecamos, hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Y decimos, Señor, mira lo que hice. Perdona mis pecados, Señor. Pero también hay una reflexión de poder decir, Señor, trátate de nunca más hacerlo, ojalá. El Señor despierta la conciencia está viva. Entonces uno dice, chuta, esto no, ¿cómo estoy defraudando a este hermano? ¿Cómo estoy teniendo este comportamiento habitual? ¿Cómo estoy, digamos, incurriendo el buen nombre de una persona? Y sobre todo si una persona es un miembro de la iglesia. Hermanos. Si es un hermano en Cristo. Eso obviamente no está bien, no corresponde. Y estas personas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. A contrario, Censu, como dice la palabra del Señor, y el apóstol Pedro decía de que cuando glorificaba al Señor y decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante dice que nos ha dado una herencia incontaminada, incorruptible, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, esa bendición está para los hijos de Dios, heredar este reino incontaminado, inmarcesible, reservado en los cielos. Pero los injustos no heredarán el reino de Dios. Así que es interesante. El tercer punto. Parece que se tocó la... Sí, pero... Podemos seguir, nuestro productor nos dice que podemos seguir con la lección. Nuestro hermano Jonathan Varela, aquí nuestro productor. Un saludo ya. También a él, al nuestro querido hermano Jonathan. El tercer punto dice, solo gracias a la obra del único y trino Dios verdadero, los corintios ya no son injustos. 1 Corintios 6, 11. Y esto es, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el
el espíritu de nuestro Dios. Mira la nota de advertencia de Pablo, se matiza en este versículo 11 con esta nota de esperanza. Así es, interesante, de que imagínate que, como tú leías recién, que por la obra del único Dios verdadero, trino, los corintios ya no son considerados bajo la categoría de injustos. ¿Por qué? Porque obviamente dicen, así por escucho, que esto era alguno, o sea, en el tiempo pasado, exacto, en la vida antigua, obviamente había ese fuiste tipo de comportamiento. Exacto. Había ese tipo de comportamiento, que no había filtro, si había que dañar, se dañaba, si había que ser injusto con las personas, o cometer los pecados que han sido enumerados, no había ningún problema con eso. Pero obviamente, en estos hermanos, obviamente, obró el Espíritu Santo y fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ya no están ya en esa categoría, sino que, como decíamos recién, ya son considerados hijos de Dios. Porque fueron lavados, santificados y justificados. Exactamente. Cada uno de estos tres verbos, lavados, bautizados, santificados y justificados, es un fuerte recordatorio de las experiencias pasadas de los corintios. Ellos habían experimentado dramáticas conversiones, ahora sería ciertamente trágico que retornaran a la vieja manera de vivir. Exactamente. Entonces, hay un contraste, como decía nuestro pastor, hay un contraste entre tener una vida injusta, de pecado permanente, habitual, me refiero, sin haber una reflexión, de decir, pucha, esto no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, y vivir una vida donde la persona es lavada, es santificada, es justificada por la fe en Cristo, y obviamente se manifiesta ahí también el fruto del Espíritu. En una categoría se manifiestan las obras de la carne en la persona, y en otra categoría se manifiesta el fruto del Espíritu: amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, dominio propio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en cuál categoría estamos nosotros? Entonces, ahí viene la reflexión que deberíamos nosotros tener. Porque uno puede decir muchas cosas, como te decía yo, puedo venir de eterno, puedo pertenecer, tener varios títulos de que pertenezco a esta iglesia, pertenezco a esta otra iglesia, y los años, muchas cosas. Pero, ¿cómo alguien, de acuerdo a la palabra del Señor, puede saber si tal o tal persona es realmente un cristiano? Entonces, está en la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo da malos frutos, y el árbol bueno da buenos frutos. Entonces ahí hay que hacer la distinción. Por eso la iglesia deberíamos asumir la vocación de santidad y justicia, aún en sus relaciones interpersonales cotidianas con todos nuestros hermanos. Exacto. Porque nosotros estamos en una organización de donde tenemos muchas relaciones entre grupos, entre equipos, entre hermanos, convivimos. Es difícil muchas veces convivir en comunidades tan grandes como la nuestra, pero aquí el Señor nos dice que tenemos que tener esa vocación de santidad y justicia en todas esas experiencias personales que nosotros tenemos día a día, no solamente aquí en la iglesia, sino que también en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que sea. Exacto. Exactamente. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, años atrás, me acuerdo de que como que salí, alguien se dijo algo, se trató a ti injustamente. Y me acuerdo que no dijiste nada hasta el día de hoy. ¿Cómo esa experiencia? Porque tú igual tienes un carácter, digamos, que obviamente podía haber, digamos, reaccionado, y no fue así. ¿Qué pasó ahí? Como hablabas tú, una reflexión más bíblica. Ya. Y decir, Dios, que nos protege, sobre todo cuando es un agravio, una calumnia, una injuria, acusando no solamente a mí, sino que a cualquier tipo de persona, a cristiano o no cristiano. Y en este caso, como yo, como cristiano, me aferré al Señor y dije, no, Señor, tú eres el juez justo. Y usted sabe de lo que están hablando, es una injuria, una calumnia. Entonces, mi conciencia estaba tranquila, mi espíritu estaba tranquilo. Y yo creo que ahí le entregué esa causa a Dios, y Dios hizo un... El Señor da la tranquilidad. La tranquilidad, la paz, de poder decir, estamos expuestos a esto, y quizás también... En otra oportunidad yo también quizás hablé de alguien. Claro. Entonces eso me ha recordado ya la palabra de que soportemos la gracia. Exacto. Soportemos la injuria.
Porque quizás también el apóstol Pablo decía, quizás lo hiciste también a lo mejor con otra persona tú Claro. y. Porque hay que hacer esa reflexión. Hay que Exacto. hacer esa reflexión. Yo me acuerdo que hace años atrás igual, no me acuerdo qué, porque uno no está exento de ninguna cosa sirviéndole al Señor. Entonces algo se dijo, no, algo, como que se me nombró a mí también en algo injusto, por cierto. Y me acuerdo que era tarde y yo estaba, me acuerdo que estaba viendo una película, estaba con así un sándwich en la noche, comiendo, y era tarde y me llama un hermano de la iglesia. Y estaba preocupado, hermano Fernando, me dijo, estoy con mi señora, estamos aquí, estamos tan preocupados que lo llamamos, quería saber cómo está. Y la verdad que yo ni siquiera me acuerdo lo que era, pero me acuerdo que mi hermano estaba súper preocupado. Y le decía, pero hermano mío, no se preocupe, si yo, mire, le conté, pues salvo ya después el hermano. Y hasta el día de hoy nos acordamos. Mire, yo estoy con así un sándwich y estoy viendo una película y no estoy tranquilo, no tengo ninguna preocupación de nada. De verdad, pero de verdad, hermano. Y eso obviamente porque uno tiene la paz del Señor, no que uno sea macanudo o que se crea más que los demás, sino que el Señor pone una paz verdadera en el corazón, pone una tranquilidad y una fortaleza, obviamente que está disponible para todo hijo de Dios. Pero también, lo que decíamos, también hay que hacer la reflexión de que uno, o sea, por una parte uno tiene que soportar el agravio, tiene que soportar la injusticia, si es que así se da, pero también uno no tiene que agraviar a los otros. No tiene que tener comportamiento injusto con los otros, con la otra persona, con los otros hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor y esa es la recomendación que da el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, a los hermanos de los corintios y también la enseñanza para nosotros. ¿Qué te Sí, parece? espectacular. Yo creo que lo que te hizo efecto fue la partida para dormir ese día. Tu Ya. sándwich. Esa es tu partida Es. para dormir. Sí, pues. Así que, pero el hermano estaba preocupado, no, lejos de esas cosas. Lejos de esas cosas, si uno tiene que estar disponible también si es necesario para esas cosas. Así que el Señor nos ayude para poder ser mejores cristianos, para poder reflexionar, para poder pensar y plantearnos nosotros esa pregunta que el apóstol Pablo le hizo a los hermanos de los Corintios, que también es para nosotros, porque la palabra del Señor es ayer, hoy Hoy y por los y por siglos. los siglos, y los tiempos muchas veces se repiten. Entonces, lo que plantea el apóstol Pablo y repetimos nosotros, ¿por qué no mejor sufrir el agravio? ¿Por qué no mejor preferir ser defraudado y servirle al Señor con limpia conciencia, servirle al Señor con tranquilidad? Porque el Señor obviamente pone, es como parte del fruto del Espíritu, de desearle el bien al Templanza. hermano. Nos pone templanza nosotros los que somos defraudados muchas veces. Exacto, como decíamos delante, de que ¿qué está pensando una persona que quiere llevar a los tribunales a un hermano? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Puede ser que, como decía el mismo autor que tú nombrabas delante, de que haya venganza, haya un deseo de humillar al otro, Exacto. de ponerle el pie encima. Y eso obviamente no corresponde, sino que el principio, no podemos, en nuestro comportamiento no podemos dejar de lado los principios que están establecidos en la palabra del Señor, que es amar al prójimo. Es amar al Totalmente. prójimo. Y tú das delante un buen ejemplo de lo que el Señor dijo respecto al tema de llevar si uno te pide llevar, no sé, a una persona una milla, que sean dos. Que sean dos. Si le pide la capa, pásale también la túnica. Exactamente. Así Entonces. que eso es. Y en conclusión, hermano Fernando, mira lo que dice, las tres bendiciones con las que Pablo describe lo que Dios ha hecho con los corintios y también con nosotros para librarlos del pecado. Deben ser un recordatorio permanente y una fuente de motivación para vivir como Jesús. Primero, hemos sido lavados por el Espíritu. Mire, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la re renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El segundo, Fernando, Sí, mire. dice, hemos sido santificados en el Hijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Y el último punto dice, hemos sido justificados ante Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Y mira lo que dice la parte final, el solo hecho de la justificación debiera ser argumento más que suficiente
para que abandonaran sus prácticas equivocadas aquellos corintios que se quejaban judicialmente. O sea, el solo hecho de reflexionar, de pensar, de que hemos sido justificados no por las obras de la ley, o no por nuestras propias obras, sino que hemos sido justificados por la fe en Cristo. Justificados. De manera inmerecida, ya por ese solo hecho, debiera ser tan grande la gratitud que debiéramos nosotros dejar de lado cuestiones vanas, superficiales, y glorificar al Señor porque hemos sido justificados realmente a través del sacrificio expiatorio en el madero de la cruz. Porque no hay tiempo para andar preocupándose de cuestiones triviales, no hay tiempo. Hay tanto trabajo en la obra del Señor, hay tanto por hacer, que no hay tiempo de andarse preocupando por cosas, por tonteras en realidad. No hay tiempo para eso. Entonces, por el solo hecho de ser justificado, que es un regalo inmerecido que el Señor nos ha dado, totalmente inmerecido, es de veras hacernos tener la gratitud necesaria para no comportarnos de esa manera con los otros y mucho menos con los santos del Señor. ¿Qué te parece? Extraordinaria la enseñanza de hoy día en la mañana, mi hermano. Porque primero la palabra es para nosotros. Exacto. Así que también agradecer también a nuestros pastores. Así es. Por este hermoso trabajo. Así es. Que así es. Nos han entregado nosotros los días miércoles a través del estudio bíblico. Porque nosotros solamente estamos transmitiendo. Exacto. El trabajo que ellos también hacen como pastores para que su iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Dios, se fortalezca. Así es. Crezca espiritualmente. Nos empapemos de las escrituras y así podamos crecer. Y como siempre lo dicen ellos, no en números, sino que en gracia, en poder, sabiduría de lo alto. Exactamente. En gracia y en conocimiento, como dice la palabra del Señor. Bueno, hace un par de semanas tuvimos el primer curso para predicadores. Para predicadores. Para que de a poquito vayamos mejorando en la enseñanza de la palabra del Señor. Me parece que este sábado viene. El sábado 20 vamos a tener el próximo. El 20, ¿cierto? Sí, el próximo. Entonces, eso es ir creciendo espiritualmente, ir creciendo en la gracia, ir creciendo en el conocimiento para poder de mejor manera transmitir la palabra del Señor. Y uno siempre tiene que aprender. Exacto. Y como dice la escritura en Romanos 10, porque la fe es por el oír y el oír. Por la palabra de Dios. Entonces uno no puede decir, no, yo no tengo, yo lo aprendí todo. ¿Quién podría decir eso? Obviamente nadie. ¿Qué vienen ahora los hermanos que están agradeciendo por la palabra del Señor? Así que ya. Vamos a leer algunos saludos. Mire, acá está nuestro hermano Andrés Varela. Un saludo para nuestro querido hermano Andrés Varela. Mire lo que dice. Vecino de muchos años. Nos conocemos de toda la vida. Hermosa palabra. El Señor le siga dándole gracia para predicar. Amén. Amén. Gracias, Andresito. Un saludo también para usted. Amén. Mire, dice una hermana aquí. Dice, así es, Señor. La hermana María Espinosa dice, Dios siempre dice, calla y ora. Bueno, dice que tenemos que ser tardo para hablar y presto para poder escuchar. Y el que mucho habla, mucho hierra. Y en las muchas palabras hay pecado también. Entonces, muy cierto lo que dice la hermana. Aquí, mire, yo veo a la hermana Rosita Cortés. Rosita. Bendito sea Dios por su palabra, que nos ayude a crecer con su palabra para ser verdaderos hijos de Dios. Agradeciendo a Dios por mis hermanos que entregan la palabra de Dios muy clara. Amén. Saludos a nuestra hermana Rosita Cortés. La hermana Erika Villalobos Obarzo dice, bendito mi Señor, donde cada día nos enseña a mirarlo a Él. Y Él se encargará de solucionar los problemas. Amén. Mira, la hermana Rosita dice que está viendo la escuela desde Viña del Mar. Mi hermana Rositas, cariñoso saludo para usted. La hermana Patricia Barriga también dice, gracias al Señor por su palabra y por la vida, una hermosa reflexión, que mi Señor le siga dando gracia. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia, también. Un saludo para usted, para nuestra hermana Patricia Barriga. La hermana Erika Villalobos Arzo dice, en esta mañana, darle gracias al Señor por la vida, la salud y darnos la oportunidad de trabajar en su obra, mirar cuál amor nos tiene y su gran misericordia, y los pastores cómo ayudan con la gracia del Señor
y que nuestra iglesia crezca en gracia y sabiduría de lo alto. Amén. Qué bonito lo que dice la hermana. Mira el deseo, que sí. ella tiene para la iglesia. Que nuestra iglesia crezca Muy en lindo. Gracia. Lindo, hermana Erika. Dios le bendiga mucho. Amén. Y mira, acá tenemos un viejo conocido nuestro que nos manda algunos saludos. Amén. Noel López. El Noel, mire. Nos dice, qué buena dupla. Gracias, Noel. Vecino de muchos años también sí. y amigo. Saludos, hermano, se ven súper. Noelito, si no me equivoco, está en el sur viviendo. Está en el sur, sí. Sí, ahí está viviendo. Con su familia. Así que, Noel, a la distancia, un abrazo, estimado hermano. Un abrazo y lo esperamos de vuelta. Éramos deportistas ahí también. Sí, con... jugábamos ahí, hacíamos harto deporte con él. Que dice la hermana Patricia Barriga, dice gracias al Señor por su palabra y por la vida, una hermosa reflexión, que mi Señor le siga dando gracias. También Amén. Aquí nuestra hermana Miriam Contreras nos está escribiendo desde YouTube, también por YouTube esta transmisión. Ah, qué bien. Y dice así la hermana Miriam: doy gracias al Señor por su palabra y por la vida y la salud que por misericordia hasta hoy nos ha dado. Le ruego al Señor que su palabra haga vida en mi corazón y ponerla por obra. Amén, Señor. Que el Amén. Señor le siga dándole gracia y sabiduría espiritual a mis hermanos. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Saludos también a usted, querida hermana Miriam. Un gran saludo para nuestra hermana Miriam, para nuestro hermano Claudio y Claudio hijo también. Un sí, a Claudito abrazo. También un gran abrazo. Un gran abrazo. Acá también nuestra hermana Luisa Castro nos dice, gracias por su palabra. Dios los bendiga y cada día Dios le dé gracia y los bendiga. Amén, Luchita. Un saludo para la hermana Luchita, que el otro día hizo una cazuela. Y... Está pendiente. Yo, no, a mí me invitó ya, así que yo en cualquier momento... Decir extraordinario, me queda chica la palabra. No, súper. Felicitación a la hermana Luchita, un abrazo a distancia. La hermana María González. Grandemente. Nuestra hermana Miriam, nos dice nuestro productor que nos está viendo desde la octava región. De Cachapoal. De Cachapoal. Un gran abrazo para ustedes y lo esperamos pronto acá en Santiago. Aprovechen de disfrutar, de descansar allá en ese lugar, recuperar fuerza y cuando vuelvan acá nos vamos a ir con la ayuda del Señor para seguir trabajando juntos en la obra del Señor. También nuestra hermana María González dice, doy gracias a Diosito por la vida, por la salud y por su hermosa palabra. Que Dios ayude a ser oidores y hacedores de ser luz. Muchas veces nuestros actos hablan más que mil palabras. Dios siga dando gracias a mis hermanos y bendiga grandemente a todo mi hermoso Loaedor Sur. Qué bonito lo que dice, ¿eh? Bonito. Dios le bendiga también a nuestra hermana María González. Lo que dice, que nuestros actos hablan más que mil palabras. Eso es muy importantísimo. Muy cierto. Nuestra hermana Amada Arce. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Un saludo, mi querida hermana Amada Arce. Saludo a toda su linda familia. Así es. A don Alonso. Manden un saludo de parte mía, mi amigo. A toda la familia. Vamos, súper bien. Súper bien. La hermana Delia Maldonado dice, hermosa su palabra. Amén, Señor. Amén. Confirma. Así que bueno, damos gracias al Señor por esta... Hay otro, parece que hay otro saludo por acá. Dice... La hermana Erika Villalobos. Erika dice, le saludo desde La Serena junto a mi mamá, la hermana María Sobarzo. Mi... Desde nuestra cunita, Loaedor Sur. Bonito. Bonito. Muchos saludos a nuestra hermana Erika y también a su mamá. A su mamá, a nuestra hermana María Sobarzo. Así es un hermano muy querido aquí en la iglesia, está en otra ciudad, pero mira lo que dice. Dice, nuestra cunita, Loaedor Sur. Qué bonito. Muchos saludos a hermana Erika y a su mamita, a nuestra hermana María. Muchos saludos, que Dios les bendiga grandemente. Grandemente. Entonces, sería por acá. Sí. Entonces... Y es bonito como la palabra del Señor siempre nos está cada día enseñando para que nosotros podamos seguir creciendo cada día espiritualmente. La gracia del Señor. De hecho, mi pastor nos decía de que ojalá el objetivo de este año es que podamos nosotros crecer espiritualmente, madurar. Ese es el eslogan. O sea, que madurar. Claro, que dejemos lo infantilismo, que dejemos de ser niños, sino que tengamos un comportamiento como personas maduras espiritualmente. Personas que crecen, no solamente que estén permanentemente pidiendo que pongamos nuestra meta ahí, nuestro blanco solamente en Jesucristo. Exactamente. El mismo apóstol Pablo le decía a esta misma iglesia de Corintio de que os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces.
ni soy capaces todavía. O sea, ¿cómo puede ser que pase el tiempo y la persona, a lo mejor desde el punto de vista físico, va creciendo, va madurando físicamente, pero espiritualmente siguen siendo los niños de siempre? Y eso no puede ser así. No. Entonces, y ese es el objetivo que tiene nuestro pastor en este año, que podamos ir creciendo espiritualmente, creciendo en la gracia, creciendo en el poder de Dios, creciendo en conocimiento. Así que el Señor nos ayude para que Y esta palabra se haga vida en cada nuestros uno de corazones. nuestros corazones. Y ahora, pues, hermano Fernando, nos despedimos. Y que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que participaron de esta escuela dominical. Y con la ayuda del Señor, nos vemos. Nos vemos. Se la vamos a dejar ahí. No, Un nos vemos el próximo domingo. gran Fernando. abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente y que con esta palabra, que el nombre de Cristo sea grandemente glorificado en medio de su iglesia. Amén. Texto. Vamos a repetir la lectura del texto. Ahí nos dice nuestro hermano Reproductor. Claro, dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecáis siendo bofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para el Señor es toda gloria y honra para siempre. Un gran saludo para todos mis hermanos. Hermosa la enseñanza, hermano, muy linda la enseñanza. Escuchar a los hermanos profesores complementar es una bendición de Dios, lleno del Espíritu Santo. Así que muy linda la enseñanza. Mis hermanos, daremos lectura del texto por las siguientes clases. Primeramente, nuestros hermanos voluntarios. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos voluntarios, nuestras hermanas Dorcas. Amén. Dios bendiga grandemente a nuestras hermanas Dorcas, nuestros hermanos jóvenes. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos jóvenes, nuestras hermanas señoritas. Amén. Que Dios siga bendiciendo a nuestras hermanas, señoritas.
y todos juntos leemos el texto en el nombre del Señor. Porque esto merece aprobación. La conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, lo soportáis, más si haciendo lo bueno? Amén. Todos juntos le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación, mis hermanos, pasará nuestro hermano encargado a dar los informes de la escuela dominical, a quien Dios bendiga grandemente a nuestro hermano. Informe de la escuela dominical, domingo 7 de abril del año 2024. Asistencia. Primera clase, hermanos voluntarios, 28, profesores 3, total 31. Segunda clase, hermanas Dorcas, 39, profesoras 5, total 44. Tercera clase, jóvenes 7, profesor 1, total 8. Cuarta clase, señoritas 8, profesora 1, total 9. Quinta clase, niños 8, profesores 1, total 9. Sexta clase, niñas 6, profesoras 2, total 8. Séptima clase, redes sociales 25, profesores 2, total 27. Hermanos en servicio, 4. Asistencia de la iglesia, 140 hermanos. Asistencia del domingo pasado, 155 hermanos. Hay una asistencia menor de 15 hermanos que el domingo pasado. Dios bendiga su escuela dominical. Los servicios que restan del día son los siguientes. Domingo 6 de la tarde, reunión general en este templo. Dios bendiga este servicio. Peticiones de oración. Se insta que sigamos orando por nuestro pastor Juan Vidal Sandoval, nuestra pastora Marcela Pérez Pastene, Iglesia Loa Yor Sur y clase de Santa Adriana, para que sean dirigidos por Dios a través de su Espíritu Santo. Han llegado algunas peticiones de oración. Los hermanos que la han presentado tienen fe que si oramos al Señor, Él responderá conforme a su voluntad. Entre ellas están nuestros hermanos Anaís Vidal Pérez, Claudio Cerda Contreras, Pablo Tapia y nuestra hermana Mercedes Cartagena. También oremos por todos los hermanos que están privados de libertad. Invitaciones. Se invita a toda la iglesia al punto de predicación para hoy domingo ubicado en pasaje 1 Sur con Avenida Central a las 4 de la tarde. Se informa que hoy en la reunión de la tarde se realizará la consagración de los diezmos y las primicias. Se informa a toda la iglesia que el aseo en la casa del Señor está a cargo de nuestros hermanos oficiales diáconos y son invitados para quedarse al término de la escuela dominical a cumplir con este servicio. También se informa a los hermanos que deseen cooperar con mercadería no perecible, lo pueden realizar y dejar en el canasto de la bendición. Los servicios y avisos han sido leídos en el nombre del Señor. Amén. Ya, mis hermanos, pasaremos a orar por la enseñanza de este día. Ya, si usted se puede arrodillar, se puede hacerlo. O si no, de pie, si tiene algún problemita en sus piecitos, hágalo de pie nomás. Oraremos al Señor por la enseñanza. Padre nuestro que está en los cielos, le damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Padre amado del cielo, Señor, que usted nos ha entregado en esta mañana, Padre amado del cielo, por intermedio, Señor, de nuestro pastor. Señor, le queremos pedirle que cada día, Padre amado del cielo, usted la revista de muchas gracias, Señor, que le siga abriendo las puertas del entendimiento para que así, Señor, nosotros podamos entender su palabra, Señor. Y hasta el día de hoy, con la ayuda suya, lo hemos hecho. Hemos tratado, Padre amado del cielo, de entregar fielmente estas enseñanzas, Padre bendito. Pero, Padre bendito, necesitamos de su gracia. Necesitamos, Padre amado del cielo, que usted nos ayude, Señor,
a través de su Espíritu Santo, Padre amado del cielo. Muchas gracias, Señor. Queremos pedirle que esta palabra, esta enseñanza, quede guardada en nuestro corazón, que Padre amado del cielo pueda ser confirmada en nuestra vida, en nuestro ser diario, Padre amado del cielo. Muchas gracias, Señor, que cada hermano que entregó, Señor, este mensaje, usted cada día sígale revistiendo de mucha gracia, y los hermanos alumnos que escucharon esta enseñanza pueda ser guardada y la puedan haber entendido, Señor, fielmente también. Padre amado del cielo, muchas gracias, Señor, porque fue, Padre amado del cielo, como todos los domingos, toda la escuela dominical, una preciosa enseñanza que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer espiritualmente, Padre amado del cielo, y también, ¿por qué no decirnos? Nos corrige, Padre amado del cielo. Muchas gracias, Señor bendito, por esta preciosa enseñanza, por su preciosa palabra, porque sabemos que usted está en medio nuestro a través de su Espíritu Santo. Se lo pedimos todo esto por Cristo nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Por la palabra, por la enseñanza de esta mañana, le invito que le demos toda la honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya. La conclusión. Miren, pongo un poquito de atención, por favor. Mis hermanos, que viene una parte, a mí se me fue. Una parte muy importante. Mis hermanos, por favor, le pedimos a nuestro pastor Juan Vidal que pase a este lugar y nos pueda leer la conclusión de esta enseñanza. Ya, que Dios guarde en medio nuestro a nuestro pastor. Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Una bendición estar en clases, estar escuchando la palabra del Señor y aprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Este pasaje es un pasaje difícil en un sentido, no porque tengamos miedo de enfrentar el pecado. El pecado es nuestro peor enemigo, nuestro mal más doloroso, y enfrentarlo como legalistas no sirve. Enfrentarlo como místicos tampoco sirve. Enfrentarlo poniéndole un mantito ahí, escondiéndolo, tampoco sirve. El único que pudo enfrentarlo, vencerlo, derrotarlo, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, cuando lo hacemos en Cristo, podemos ser victoriosos del pecado. ¿Y cuál es la bendición más grande? Es que cuando en Cristo logramos salir victoriosos del pecado, hay tres grandes bendiciones que marcan la nueva vida de un hijo de Dios, al menos en este pasaje. Son tres bendiciones que están asociadas a nuestra salvación. Pablo habla de ser lavados, de ser santificados y de ser justificados. Muchos de los 10 pecados mencionados en este estudio bíblico fueron pecados que los hermanos de Corinto los vivieron, y probablemente también algunos de nosotros. Bueno, nadie dijo amén, entonces yo no más. Pecados brutales, pecados horribles, pecados que deshonran a Cristo, pecados que atacan la santidad del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice que el Señor ya obró en ellos y ahora tienen una nueva vida. En la conclusión, nosotros mencionamos las bases bíblicas de estas tres bendiciones que tienen los hijos del Señor. Hemos sido lavados por el Espíritu Santo. Aquí citamos la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, donde dice: nos lavó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido lavados así por el Señor?
Y hemos dado testimonio de eso en las aguas del bautismo, porque esto no es algo oculto, no es algo que nos avergüenza como algunos que se esconden su vida de cristianos. Lo hacemos público a todo el mundo. Pero no solo eso, sino que hemos sido santificados en el Hijo. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note aquí las dos caras de la santificación. Primero dice los santificados en Cristo Jesús, como un hecho consumado, como algo realizado. Pero luego dice, llamados a ser santos. Bueno, ¿estamos santificados o estamos llamados a ser santos? Las dos cosas. Cuando el Señor nos perdona, cuando nos convertimos al Señor y el Espíritu Santo implanta la nueva naturaleza en nosotros y nacemos de nuevo, en ese momento el Espíritu Santo nos pone en Cristo. Entonces, al estar en Cristo, entonces somos llamados santos. Eso es la santificación en cuanto a posición. Ahora no vivimos según nuestra propia voluntad, estamos en Cristo. Por eso dice, a los santificados en Cristo. Pero esa nueva posición, ya no nos mandamos solos, esta nueva posición tenemos que llevarla a la práctica en el día a día. Por eso luego añade, llamados a ser santos. Y eso es lo que nuestra doctrina metodista pentecostal denomina la santificación progresiva. Esta es la gran lucha espiritual, la lucha diaria, la lucha en donde cada día tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Cuando logramos eso, entonces nos vamos pareciendo un poquitito más a Cristo. Por eso esta es una santificación progresiva. Es triste que a veces las personas en las iglesias se comparan unas a otras y dicen, ay, ¿qué cargos has tenido tú? No, yo he sido encargado de tal tarea en la iglesia. Ah, no, pero yo he sido jefe. Ah, y tú, no, yo he sido diácono. Y empiezan a comparar tareas, como que eso los hace superiores. Pero en realidad, lo que marca una verdadera diferencia en un hijo de Dios no es cuántos títulos ha tenido, sino cuánto más en su vida ha logrado parecerse a Jesucristo. Si llevamos 10 años en el Evangelio y seguimos teniendo el mismo carácter, si llevamos 20 años en el Evangelio y seguimos siendo mentirosos, si llevamos 30 años en la iglesia y seguimos teniendo envidia, en realidad la santificación progresiva no se ha producido. Pero para que se note que somos hijos del Señor, la santificación tiene que ser progresiva. Cada día al terminar la noche en la oración vespertina que hacemos, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿he logrado hoy día parecerme un poquito más a ti o he retrocedido? Esa es la pregunta. Y finalmente, la tercera bendición que Pablo menciona acá es que hemos sido justificados ante Dios. La cita que hemos señalado acá es Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cierto, antes vivíamos en pecado, vinimos a Cristo, Él nos dio vida nueva, nos lavó, nos santificó, pero adicionalmente cambió nuestra posición legal delante de Dios. Dios es justo, nosotros injustos. Pero cuando el Señor Jesucristo nos perdona, Él nos imputa su propia justicia. Y por eso podemos entrar libremente al trono de la gracia. Por eso podemos orar. Por eso podemos hablar con el Señor, por eso podemos leer la palabra y entenderla, porque ya no somos injustos, ya no estamos perdidos. Por eso, querido hermano, querida hermana, cuando venga alguien a recordarte tus viejos pecados
y te condene por tus viejos pecados, aquellos que el Señor ya te perdonó, aquellos por los cuales el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y quedaron completamente extinguidos. Cuando eso ocurra, tú dile a esa persona: yo estoy justificado en el Señor. Mi posición en Cristo ha cambiado. Y una cosa más, el único que viene a recordarnos pecados que ya fueron perdonados es el enemigo de nuestras almas. Así que no le haga caso al diablo cuando venga a tratar de avergonzarlo, porque en Cristo somos verdaderamente libres. Amén. Y con esa libertad les invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Amén. A continuación, mis hermanos, se pasará a recibir la ofrenda voluntaria que hacemos entre nosotros para los gastos de la obra del Señor. Y no olvide usted, mi hermano, Dios ama al que da con alegría. Mis hermanos, ahorita alabaremos al Señor. Thank you.
Cantaremos al Señor. Hay un momento. Vaya. Thank you.
Amén. Le invito a que le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Daremos término a esta escuela dominical cantándole al Señor la alabanza 159. Cuán nocturno y dulce son. Dos tiempos. Un, dos. Oh, my God.
lejos del rebaño, tras un mundo engañado, no te perderás. Del pastor amante y fiel, no oyes el reclamo, desde ya tu mal hacer. Hermanos del coro, más gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. En la bendición final, el ungimiento por los enfermos, si hubieran en este lugar, tienen la oportunidad nuestro pastor Juan Vidal Sandoval, a quien Dios guarde en medio nuestro. Bendito sea el Señor para siempre. Me han consultado, hoy día ya es como tercera o cuarta vez, si estamos enseñando algún curso especial para nuestros hermanos, para aprender de la palabra del Señor. Como Iglesia Lo Valledor Sur tenemos dos instancias específicas en donde estamos aprendiendo la palabra del Señor. La primera es el estudio bíblico, que es para profesores, profesoras, para todo el cuerpo directivo, que luego se replica el día domingo en la escuela dominical. ¿Qué le pareció la enseñanza? Amén. Linda, hermosa, toda la palabra del Señor es hermosa, así que si usted tiene algún amigo que quiera estudiar la palabra, invítelo a la escuela dominical y va a ser de bendición. Pero también tenemos el día viernes nuestro programa de discipulado. Estamos en la sesión 16, terminando la 16, de todo lo que es la Biblia resumida en 30 sesiones. Estamos ya pasando la mitad y está muy bonito también el discipulado. Estamos avanzando, creciendo. El viernes fue la presencia del Señor. No sé si usted lo sintió, yo sentí la presencia del Señor el día viernes. Así que invite a sus hermanos, a sus amigos. No hay ningún requisito. Todos los que quieran ser discípulos del Señor o aprender, tener herramientas para hacer discípulos, invítelos también para el día viernes. Eso es abierto, no hay ningún tipo de restricciones. Amén. Y como en toda escuela, pasamos lista al estudio bíblico, a la escuela dominical y también al discipulado, porque al final, cuando llega el final, todos queremos tener nuestro diploma y ahí hay que ver si cumplió con la asistencia o si no, tiene que quedar repitiendo. Así que muy bien. Hoy día estaba muy profe, hoy día estaba mirando
Y pasa igual que en la escuela, ¿eh? A veces nos vamos todos y quedó una goma, un lápiz, una botella vacía de agua. Así que antes de irnos vamos a mirar todos a nuestro alrededor, si hay algún papelito, alguna botellita de un niño, algún dulce, lo vamos a mirar y lo vamos a botar, porque los hermanos que están haciendo el aseo esta semana dejaron la casa del Señor impecable y entre todos lo vamos a cuidar. Amén. Lo hicieron con mucho gozo. Y todo lo que se hace para el Señor lo hacemos con gozo. También al irnos a veces se alarga el culto o nos quedamos conversando. Cuando hay gozo, todos se quieren quedar un ratito más. Entonces ahí hay que tomar eso también con gozo. Y también estaba mirando los que son buenos para conversar. Yo estoy que separo a algunos alumnos, están ahí meta, conversa. Pero también eso es porque hay gozo en el corazón. Amén. ¿Nos vamos contentos? ¿Sí? ¿Nos vamos contentos? ¿Cuántos vuelven a la tarde? Hoy día está muy agradable la temperatura y por lo que me decían no hay radiación, así que hoy día es un muy buen momento para también salir a predicar la palabra del Señor. Punto de predicación a las 4 de la tarde, he estado en 1 Sur con Avenida Central. Amén. Así que invitados cariñosamente todos los que puedan ir al punto de predicación con sus instrumentos, con su voz, con su buen deseo. Hay algunas iglesias que son neopentecostales que están en las redes sociales invitando a todos los pentecostales que están amargados en su iglesia que tomen su guitarra y se cambien de iglesia. No es necesario cambiarse de iglesia. El Señor está en este lugar. Y siempre hay trabajo en la casa del Señor. ¿Decimos amén a eso? Así que si usted es pentecostal, quédese en esta iglesia que es pentecostal. No vaya a probar a otro lado porque a veces las doctrinas no son iguales. Nos vamos contentos. Vamos a orar. ¿Hay enfermos hoy día? ¿Hay alguien que haya venido con alguna petición para orar por él, para ungirle acá? No. Están todos sanitos, gloria al Señor. Vamos a orar entonces por... ¿Sí? Vamos a orar por el hermano Claudio, ¿no? Claudio Cerda. Vamos a orar por el hermano Claudio Cerda. Si hay más peticiones, pase nomás, no se preocupe. El Señor no está apurado hoy día. Vamos a pedirle al Señor por el hermano Claudio Cerda y por nuestros hermanos que están en redes sociales conectados, tal vez algunos enfermitos y no pudieron venir, vamos a orar también por ellos y pedir al Señor su bendición. Cierre sus ojos, incline su rostro y clamamos al Señor. Padre, gracias le damos en este día, un día que comenzamos orando, intercediendo, buscando su rostro, y sentíamos su Espíritu Santo en la oración de las 9 de la mañana. Luego en la escuela dominical, tu palabra, Señor, traía luz a nuestros corazones y nos daba herramientas para vencer el pecado y para vivir en santidad, en comunión, Señor. Gracias. Pero antes de irnos a almorzar a nuestros hogares, queremos orar por nuestro hermano Claudio Cerda, Señor. Tú le has levantado, tú has sido bueno con él, le has dado grandes señales de que tú eres poderoso y por eso, Señor, nuevamente intercedemos por nuestro hermano, rogamos por él para que esa sanidad que parece esquiva en este momento traiga, Señor, esperanza sobre su vida, traiga fortaleza, Señor, y sobre todas las cosas que haya un testimonio poderoso para que el hermano Claudio pueda compartir una vez más el poder del Señor me ha sanado y que él pueda proclamar una vez más esta bendición. Así también a cada uno de los hermanos que están en sus hogares o que están conectados a través de las redes sociales, Señor, si hay alguien que cree como el paralítico, como el ciego, como esa niña que había muerto, Señor, que el Evangelio y los hechos nos relatan que en esta misma hora ese mismo poder que obró sobre ellos caiga sobre sus vidas, Señor, trayendo sanidad, cortando cadenas de enfermedad, llevándose toda depresión, Señor, quemando el cáncer, arrancando, Señor, todo problema de los huesos. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que esos riñones se hagan nuevos, porque el Dios al que adoramos sigue siendo creador, sigue siendo, aleluya, el todopoderoso.
poderoso y nada le es imposible a nuestro Señor. Lo creemos, Señor, creemos a su palabra y creemos también a sus obras benditas y poderosas. Señor, con esa expectativa nos retiramos de su casa, expectantes de lo que usted va a hacer en esta noche también, Señor mío, rogando e implorando su bendición en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.